Bueno, por décimo año volvemos a San Roque con el tour de verano. Este año es un poco más, un poquito más feriante, porque estamos yendo por todos los municipios de la provincia de Cádiz. Y lo que hacemos este año, bueno, una feria un poquito más grande, porque este año lo que tenemos es la novedad, que es el campo de fútbol gigante humano, y se suma lo que es el fútbol y lo que es la diana y la portería de precisión. Y lo que queremos, bueno, que los pequeños este verano no estén en casa por las tardes, sino que se animen a jugar un poquito, a que hagan un poquito de deporte, porque en verano sí es verdad que con la calor muchos de los peques se quedan en casa con las consolas. Lo que queremos es que jueguen un poquito, hace un poquillo de calor, pero bueno, se sobrelleva. ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Qué pretende el Cádiz yendo por todos los pueblos de la provincia? Primero fomentar el deporte, es decir, independientemente de Cádiz Club de Fútbol, que lógicamente, bueno, pues traemos el Cádiz un poquito de lo que es el estadio a los diferentes municipios, pero que queremos que los pequeños hagan deporte, que los chavales, que se involucren, que también relacionen entre ellos, que muchas veces incluso algunos no se conocen, bueno, porque como antiguamente hacíamos que jugábamos al patio y jugábamos, pues lo que queremos es que, bueno, no es como el patio, jugamos con dos mochilas, sino traemos unos hinchables en condiciones. Y lo que queremos es eso, que jueguen, se divierten, hombre, que hagan un poquito de cadismo, porque también tampoco viene bien. Pero bueno, que lo que queremos es que hagan deporte realmente. Sí, bueno, son 10 años que llevan realizándolo, a los que agradezco, por supuesto, que siempre hagan esa parada aquí en el municipio de San Roque, concretamente la Alameda, Alfonso XI, aquí en San Roque Casco, y bueno, y acercar lo que es el fútbol base a los más pequeños y pequeñas, que conozcan el mundo del Cádiz Club de Fútbol. Sé que empezaron muy con pequeñas actividades y atracciones, y bueno, han aumentado, tal como me ha comentado Antonio, y bueno, lo importante que hoy los más pequeños y pequeñas pues disfruten de esta actividad, y bueno, y todo lo que sea el ayuntamiento, concretamente la delegación de deporte, que venga a sumar al deporte, pues bienvenido sea.